amigos y amigas, jóvenes y jóvenes, niños y niñas. Venimos regresando de Miami, donde estuvimos participando en el premio Lo Nuestro. Y ahora vamos camino a Querétaro, donde hoy estaremos ante 7,000 personas, que es lo que permiten las autoridades, y quiero comentar algo al respecto. Nosotros estamos 100% conscientes de que seguimos en una pandemia, hay que seguirnos cuidando. Por lo tanto, nuestros lugares están hechos de acuerdo a lo que los gobiernos locales permiten. No queremos dinero y que ustedes se enfermen. Queremos que se diviertan. Para eso vamos entonces ahora a Querétaro. Hoy Querétaro. Hoy. Mañana Guadalajara. Después vamos a presentar nuestra gira de Estados Unidos, que es una de las giras más grandes del 2022, hechas por un artista latino. Bueno, por cuatro artistas latinos de Jaripeo Sin Fronteras. Pero antes de eso, antes de la gira de Estados Unidos, todavía tenemos Monterrey, San Luis Potosí, Puebla, Ciudad de México, Morelia, Mexicali, Tijuana. Vamos a Mérida. Vamos a comer cochinita pibil. Vamos a estar en muchos lugares. Y luego regresamos a Guadalajara a fin de año. Y luego tenemos otros conciertos con Sinfónica. Y luego Ángela con su gira. Y luego el nuevo disco de Leonardo. Oh my goodness. Está perrísimo. Está perrísimo el disco de Leonardo. Perrísimo. Y luego el rancho de Soyate. Mis charros de Soyate los tienen que ir a ver. No podía escuchar tarugada. Pero ahorita primero hay que llegar. Porque ya ven que uno propone y Dios dispone. ¿Están listos? ¿Te gusta mi camisa? No se la estoy presumiendo. Lo que pasa es que traigo muchas camisas Versánchez que todos mis amigos colegas de Regional Mexicano se ponen. Entonces ya le cambiamos. ¿Digo qué marca es, amigos, colegas? No. ¿Les digo? Yo cometí ese error una vez. Un artista de Regional Mexicano que no voy a mencionar quién es. Pero, oye, ¿qué perro está el saco que traes? ¿Quién te los hace? Güey, decirle. Ah, estos. La siguiente portada ahí andaba con el saco. No el mismo, obvio, pero con el mismo estilo. Y después en su presentación, como que qué listo, qué dije. Pero ahí te va. Yo creo que el mejor halago es que tus colegas quieran hacer lo que tú haces. Mira, a mí de repente cuando veo que un cantante le habla a los compositores con los que yo trabajo, siempre, o que un cantante busca a los fotógrafos con los que yo trabajo, o que un cantante busca a los arreglistas con los que yo trabajo, al principio me da coraje, decía, güeyes, búsquense y cómprense su vida, no sean copiones, o sea, ¿qué onda? Pero luego me di cuenta que es como que te están alabando, pues, o sea, te están como reconociendo tu gusto, y para todo sale sol. ¿Cómo te sentiste ayer? Me sentí muy feliz, sentí como que regresé, porque había ido a muchas otras entregas, pero como al principio fue tan fuerte lo que me pasó en mi vida, o sea, todas las entregas me invitaban y en todas me daban premios, y hay como que olas en el negocio de la música, y normalmente nada más es una la que los colegas surfean, pero yo llevo como unas 30, entonces ya se me había acabado la ilusioncita esta que ayer recuperé. Tengo tantos planes para las siguientes premiaciones, y aparte hay una nueva realidad porque conozco a mucha más gente dentro de los organizadores de los premios, y entonces vamos a celebrar a México, no tanto a un artista, no tanto a mi familia, sino a México. Cada premiación tiene que salir más de México. Es muy poquito. O sea, yo ayer, mis respetos para lo que vi en Premio Lo Nuestro, me faltó más cosas mexicanas, con todo respeto. Faltaron muchas más cosas mexicanas. Cuando la música mexicana, señores, en mi visión, en Telemundo, es la segunda música que más se vende en Estados Unidos. La primera música que más se vende en Estados Unidos, ¿cuál creen que es? Country. Sí, es la música country. No es la música urbana, no es el reggaetón, no es el rock, es la música country. ¿Y cuál creen que es la segunda música que más se vende, niños y niñas? Música mexicana. Así es que, señores de los premios, vamos a hacer muchas cosas muy fregonas. Y repito, fue un renacer, no un renacer, como que no andaba muerto, andaba de parranda. Pero ya regresé y me encantó ver el respeto que me tienen mis colegas, me encantó ver cómo respeto yo a mis colegas. Nos la pasamos bomba, es increíble, la verdad fue una muy buena entrega. Y que mi hija estuviera nominada 7 veces, que cantara como cantó, no, que se parara otra vez la gente a aplaudir. Otra vez, yo siempre le digo, mira, si haces bien esto va a haber un antes y un después de ti. Pero ya a cada rato pasa lo mismo, un antes y después sigue, pum, 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 pum. Muy
orgulloso de ella, muy orgulloso de todo lo que pasó. Y vale la pena la desvelada y vale la pena el levantado, porque estamos levantados desde las 5 de la mañana para poder llegar a trabajar ahora en Querétaro. Así es esto. Gracias por acompañarnos y esto todavía le sigue. Vámonos. Jóvenes y jóvenes, espero estén disfrutando de este video como de todos los videos del blog. Y si les gusta el contenido y si es la primera vez que nos están viendo o viceversa, o no es la primera vez que nos están viendo, pero les gusta el contenido, suscríbanse si es que no están todavía con una suscripción a mi canal. Y es muy fácil. No sean como yo, que al principio pensaba que el suscribirte a un canal era algo difícil o tenía yo que dejar algún tipo de información. Y no, nada que ver. Aquí solamente le dan a suscribirse. Es un botoncito rojo que está aquí en mi canal. Y ahí ustedes, al suscribirse, les va a llegar información de su servidor y todos los contenidos que saquemos en YouTube. Entonces nunca se van a perder de nada. También así, si ya tienen su suscripción, pues recomiéndenos, compartan, para que toda la gente que todavía está sin la conciencia de que existe este canal y que todavía sufre en la vida por este hecho, pues ayúdenlos a que vean la luz. Invítenlos a que se suscriban a nuestro canal o a mi canal de YouTube. ¡Vámonos! Mira, ese güey me está viendo. No manches. Wow. ¿Por qué te vendría a ser como que salpó aquí? Jaguar y Águila. Buen show a todos. Después es la intro. Ah, claro. Sí, pero me parece me viste. La intro. ¡Eso! ¡Él sí sabe! ¡Sí, no! Tiempos alegres. Recordando a los alegres.
está con nosotros y agradecemos a Pepe Aguilar que te hayas tomado el tiempo, Pepe, de estar acompañándonos en este set. Gracias, gracias por recrear al Soyate, ese equipo en donde tú participaste, en donde tú fuiste campeón, un orgullo de tu padre y un capricho tuyo. Un placer estar de nuevo en la charrería. Fueron 20 años, 25 años de no tener el equipo, pero ahora, bueno, pues estamos empezando con una familia que queremos mucho, que es la familia Rivera. Vamos a echarle todas las ganas para que en este y en cualquier campeonato, pues sean relevantes otra vez los charros zacatecanos. Ahí viene el paso de la muerte. Vamos a ver cómo le va a este charro que está pegándosele al animal. ¡Le brinca! ¡Ahí está! Quedándole en los lomos a esta yegua que no le está poniendo mucho trabajo. Ya está nomás, perfectamente, el aplauso del público. Pepe Aguilar no solo canta, también narra charrería. También sabe narrar. Pase 25, 2 de distancia, 27. Pepe, ¿qué representa para ti esta nueva etapa del Soyate? Primero que nada y antes que todo, quiero decir que estoy encantado de estar con mi hermano aquí, Gerardo Fernández, que me hizo el honor de recibirnos, y a toda la familia Fernández, que siempre queremos mucho. ¿Y qué representa, habiendo dicho lo anterior? Pues representa un compromiso, porque el Soyate no puede llegar a medias. Si entramos con el Soyate, pues es para toparle a esta nueva charrería que existe ahora, que es muy diferente a la que yo conocí, mucho más complicado, es mucho más competitivo, y ojalá que el Soyate en los próximos años le siga dando muchas alegrías a la gente de Zacatecas, que buena falta le hace, y ojalá que podamos llevarnos otro campeonato nacional. Vamos a ver si próximamente los señores jueces y la Federación Mexicana de Charrería también permiten que haya una nueva suerte. Que alguien pueda cantar para ayudarles ahí, ¿verdad? Y entonces sale uno cantando y a lo mejor echamos más puntos. Thank you.
Thank you.